Nada de lo que se va se lleva todo, ni en lo que regresa vuelve lo perdido. Es siempre entre pedazos que palpamos la vida. Es solo entre resquicios que la inmensidad se asoma. Desapareces para aparecer más. Desde la ventana se podía ver si venía una tormenta, si las sábanas estaban secas, si mi abuelo volvía de la quinta, si un pájaro picaba un racimo, si... Buenas noches, comunidad. Nos encontramos una vez más
día en nuestro ciclo de pasión por lo posible, aún dándole vueltas a esa vida apasionada que nos acompañó la semana pasada. Ana, con sus relatos, nos conmovió y nos traspasó. Hoy continuamos a la escucha, escuchando aquí las palabras de Hugo. Interesante que estamos hoy. Me quedé dando vueltas porque en la previa me preguntan de qué vamos a hablar hoy y no. Ahora nos daremos cuenta. Y casi un momento mágico en donde la escucha misma también habla de una disposición a esperar lo que venga. Así que sin más, darle la bienvenida a Hugo y a escucharle aquí con sus palabras en el día de hoy. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Acá dispuesto a levantar el secreto. Voy a empezar con una frase de Heidegger. Cuando en la actualidad deja de sentirse el apremio del hombre por la pregunta sobre el sentido de la vida, entonces, ante todo, es cuestión para nosotros de lograr aquella base y aquella dimensión del hombre en cuyo seno le sale al encuentro algo así como un misterio. Y leo de la Biblia, del libro de los Reyes. Le dijo Yahvé a Saúl. Le dijo, sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra. Pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego. Pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió y se puso en camino. ¿No? Ya vamos a tratar de alguna forma de sentir esa brisa, ¿no? Es lo más difícil. Lo estridente es lo más fácil y por tanto lo que menos dice. Pero poder escuchar esa voz, que es una brisa, es poder escuchar y no simplemente abrir, no simplemente oír. En la clase, o como se llame esto, en este encuentro, cuando trajimos a Levinas, hablé de su libro Totalidad e Infinito. La totalidad como lo cerrado y el infinito como esa cuña que no deja que lo cerrado se cierre, esa fisura por la que respira. Heidegger presenta otra cosa, presenta contra la totalidad, podríamos decir, o como una forma de totalidad abierta, una tonalidad. No, no presenta un discurso, sino un sentido anímico, una tonalidad, una escucha. O sea, ese lugar que tuvo en la clásica filosofía y teología, el lugar del fundamento, de lo sólido que sostiene, acá se vuelve un diálogo, o sea que mientras existe el diálogo está y después no está, una tonalidad,
que existe porque se escucha, o sea, aparece algo como que no es lo constante y firme, sino como lo aconteciente. El ser ahí, nosotros, no estamos simplemente ahí. Para Heidegger estamos tonalmente ahí. Vamos a tratar de caminar ese lugar. Dice Heidegger, la vida, lo cercano, el ahora, es la existencia humana en la extensa vecindad de todas las cosas, ¿no? O sea, estamos en el orden no de la tormenta, ni de las grandes alturas, ni del fuego, estamos en las cercanías de las cosas. Esto que buscamos indagando está quizás más cerca de nosotros, tan cercano que no es fácil verlo, porque para nosotros el camino hacia eso que nos es cercano es siempre el más largo y en consecuencia el más arduo. El camino es la meditación. Dice un texto de él. Por otra parte, cada uno de nosotros puede, a su modo y dentro de sus límites, seguir los caminos de la reflexión. ¿Por qué? Porque el hombre es el ser pensante, esto es, meditante. Así que no necesitamos de ningún modo una reflexión elevada. Es suficiente que nos demoremos junto a lo próximo y que meditemos acerca de lo más próximo, acerca de lo que concierne a cada uno de nosotros, aquí y ahora, aquí, en este rincón de la tierra natal, ahora, en la hora presente del acontecer mundial. Seguimos en este tono de la cercanía, nada de grandioso, nada de imposible, nada de postergable. Sigue Heidegger. Experimentar lo más próximo es lo más difícil. En el curso de nuestros procederes y de nuestras ocupaciones, es pasado por alto precisamente como lo más fácil. Lo que ocurre es que la dificultad no consiste en tener que encontrar un sentido especialmente profundo o tener que construir conceptos intrincados, sino que se esconde en el paso atrás que introduce el pensar en el preguntar que es capaz de experimentar, renunciando al opinar habitual de cada día. Para Heidegger, en realidad su concepto de lo abierto lo toma de Rilke. Para Rilke, el arquetipo de lo abierto, o sea, el que mira sin volver trayendo sobre sí aquello que captó, aquello que de alguna forma fotografió, podríamos decir, es el animal. El animal no tiene reflexión, el animal es salida, ¿no? Hoy, yo mis grandes diálogos filosóficos los tengo con mi perro. Y hoy no quería salir o tardaba mucho en salir. Entonces yo dije, qué lento que sos. Y después dije, no, él no tiene reloj. Entonces no hay ni lento ni rápido, ¿no? Algo así es como esta posibilidad de la existencia sin todo ese red, ese ramaje de conceptualizaciones. Veamos primero aquello que ya lo estoy nombrando, que se opone de alguna forma a esa inmediatez, esa cercanía con la existencia. Y digo cercanía e inmediatez porque nunca tocamos, ¿no? O sea, es eso que es lo otro, no nos es dado. Pero sí nos es dado verlo como otro y no como lo ya sabido en lo cual lo codificamos. Cuando yo hablo tanto de
técnicamente como metafísica, que es la historia medio de la filosofía de poner un principio único y de la racionalidad, pero sobre todo de racionalidad. A nosotros nos da la sensación de que somos tan racionales. Lo que pasa es que la racionalización no es pensar racionalmente, es obrar racionalmente dentro de un mundo racionalizado. Si voy a tomar la gran metáfora de nuestra cotidianidad y nuestro día, podríamos pensar en la Big Data. La Big Data tiene 5.000 datos sobre mí, de los cuales yo tengo 700 nada más. O sea, yo estoy codificado numéricamente absolutamente mucho más allá de lo que yo conozco de mí y de mis gustos y de mis sentimientos, ¿no? Todo eso se codifica ¿según qué? Según la racionalidad, cuya quinta esencia es la matemática. Entonces nosotros estamos instrumentalizados en un mundo instrumentalizado por este operativo que es el funcionamiento, que está básicamente, como época, es el economicismo. ¿Qué es la economía? Es ecos nomos. Ekoi o eiko es casa y nomos es ley. O sea, ¿cómo es la administración? Nosotros vivimos en un mundo administrado. ¿Y administrado según qué criterios? Porque en nuestra casa podríamos administrar con los criterios de ser abiertos y recibir a quien venga. No, está codificado según la utilidad. La utilidad en función de una producción. Que a nosotros nos hace entenderlo todo desde esa dualidad de utilidad-producción. O sea, hacer algo para sacar provecho. O sea, calcular. A lo cual Heidegger va a oponer el pensamiento que piensa y el pensamiento que calcula. Y todo eso va a tener una inversión de retribución. Hacemos algo para algo siempre, ¿no? Yo creo que esta idea del provecho, del cálculo y la retribución es la quintesencia, nos percatemos o no, a través de lo cual estamos obrando. Siempre va a ser para algo. Incluso nuestras religiones, las que conozco, están todas, yo diría casi, diría manchadas, por esa idea de que yo estoy invirtiendo siempre, ¿no? Después me viene la gran lotería con el 100% más. Pero me ha quitado toda la posibilidad de la gratuidad, que para mí sería la posibilidad del contacto con lo trascendente. Arbeit macht frei, dice una leyenda. El trabajo te hará libre. Esa leyenda está en la puerta de Auschwitz, ¿no? Nosotros creo que no le hemos sacado sangre todavía a eso, ¿no? Porque es casi la puerta por la cual cae el siglo XX, ¿no? Y la promesa era esa, entren y trabajen, van a ser libres, ¿no? Yo digo, no es que habrán sacado los bordes de Auschwitz y estamos todos entrando en esta gran fabricación con la idea de que vamos a ser libres, ¿para qué? Para tener producción y poder consumir, porque tampoco el banquete del consumo no es tan rico. Bueno, yo no me voy a detener en esto, porque no me interesa tanto detenerme en las críticas, pero voy a leerles un breve cuento de Cortázar, que es fantástico. Se llama Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj. Que los cumplas muy felices y esperemos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero
que te atarás a las muñecas y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tus muñecas. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio de la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. El reloj es antiguo, pero digo, esto lo, con el móvil digo, ya estamos atados totalmente, ¿no? O sea, vendría a ser este mundo, nuestra modernidad, ¿está en función de nosotros o nosotros en función de ella? ¿Quién está regalándose a quién o quién está trabajando para quién? Vamos a tratar de abrirnos más allá del cálculo y abrir como un espacio para que acontezca otra cosa. Volvamos al tema de la cercanía. Hay una clásica en el mundo filosófico, una clásica anécdota que cuenta Aristóteles sobre Heráclito. Heráclito está, van a verlo gente que quieren ver al gran maestro, a este freak del pensamiento, etc. Y entran y Heráclito está al lado del horno donde está horneando una hogaza con fuego, ¿no? Entonces le dicen, maestro, maestro, maestro. Y él le dice, acérquense, que acá hay dioses. Se van, ¿no? Ni siquiera dice, acá hay pan. Que se acerquen al fuego. Teresa de Ávila reprocha a sus monjas que quieren siempre algo extraordinario y les dice la frase, en los pucheros también está Dios. Hay un pasaje del Antiguo Testamento donde hay un rey que tiene lepra, entonces saben que hay un gran profeta o algo así, mago, lo que sea, que cura. Entonces viene el profeta, le dice, curame que tengo lepra, yo te doy lo que quieras. Dice, bueno, anda al río y bañate. Y entonces el rey este se ofende, porque ¿qué es eso? Nada más bañate. Él quería algo extraordinario. Entonces lo mata, tan simple como eso. O sea, siempre está esta idea de lo extraordinario. Curiosamente, todo lo que planteamos acá es lo más ordinario, lo cercano, ¿no? Aquello que pareciera que es lo que uno pisa, pero no mira lo propio. Uno siempre está mirando un poco más adelante. ¿Cuál es esta estancia? ¿Qué es lo más cercano? En realidad, lo cercano es lo abierto. Nosotros estamos siempre mirando aquello donde hay algo, ¿no? Esta proximidad. Esos, del cual viene la palabra ética, quiere decir estancia, quiere decir donde uno reside, ¿no? Bastante parecido a economía,
que es también las reglas de la vivencia. Es donde uno mora. Ahora, uno mora en lo abierto. Entonces, de nuevo, ¿cuál es esta proximidad? Nunca se puede nombrar. O sea, se puede nombrar la proximidad, pero no la proximidad a qué. Ese es el gran problema. ¿Se acuerdan en lo cuántico? Si yo le pregunto al cuarzo, lo que, al vacío último, algo, de alguna forma me responde un eco mío. Me va a responder según la pregunta, pero no según lo que es. O sea, la cercanía sería la posibilidad de estar en la cercanía sin querer saber, sin querer aferrar, o sea, soltándose. Heidegger, creo que lo nombré esto, cuando hace todo el estudio sobre la serenidad, que lo toma del maestro Eckhart, y la palabra serenidad de la Gelassenheit en alemán quiere decir tanto desprendimiento, lassen, dejar ser, como serenidad. O sea, como que una cosa genera la otra y esa otra permite la una, ¿no? Hay un causa y efecto recíproco. Y cuando van a plantear, bueno, ¿de qué se trata todo lo que entendimos? Dicen los personajes del Tratado de la Serenidad. Dice, yo me acuerdo del fragmento 122 de Heráclito, en que hay una sola palabra. ¿Cuál es esa? Cercanía. Y estos que están caminando están preguntándose de qué se trata el sentido de ser humano. Y se trata de esta cercanía, ¿no? Esta cercanía que es una especie de horizonte, en el sentido que así como uno camina un horizonte que siempre se aleja, esta cercanía también es un juego que nunca se posee, porque una cercanía para nosotros es cercano a algo. Esta es una cercanía como que tuviera sentido a través de un algo que nunca se manifiesta, o que todo aquello a través de lo que lo buscamos es la manifestación, pero que entregó sin estar en lo entregado, ¿no? Es el gran tema del don, que va a ser otra de las categorías nuevas que aparezcan en el pensamiento. Todo es una donación, pero sin donante. Antes poníamos a Dios atrás o al ser, a lo que sea. No, es un acontecimiento, yo diría, de una celebración en la cual nadie es la mano que está dando. Volvamos entonces a esta proximidad y a esta brisa, esta serenidad, que es la necesaria para que lo próximo pueda manifestarse, pueda hablarme. Yo les voy a leer un escrito de Heidegger, que me parece una de las cosas más bellas que he escrito, se llama Camino del Campo, o La Voz del Camino, que escribió muy poco antes de morir, y en la cual él hace como un raconto de su vida. El camino del campo parte del portón del Jardín Real hacia Enright. Los viejos tilos del jardín del palacio lo miran por encima de los muros. Los mismos cuando en tiempo de Pascua brilla claro entre los sembrados que crecen y las praderas que se despiertan. Igual, pero ahora en las Navidades, cuando desaparece entre los remolinos de nieve detrás de la colina más cercana. Al llegar a la cruz de los caminos, dobla en dirección al bosque. Al pasar por la linde, saluda encima erguida, bajo cuya copa hay un banco totalmente labrado. No tenemos esta presentación, con lo que de alguna forma Heidegger deslinda como un punto de partida, este recorrido entre Pascua y Navidad. O sea, Heidegger fue estudiante jesuita, después salió del seminario, pero es como que trae todo esto que después va a abandonar, que es su bagaje de memoria de lo sagrado.
Sigo. De vez en cuando reposaban sobre él uno u otro escrito de grandes pensadores. Se refiere a este banco, ¿no? Hay un banco y ahí deja libros. Que la inexperiencia de un joven intentaba descifrar. Si unos sobre otros se amontonaban los enigmas y no se encontraba ninguna salida, entonces el camino del campo ayudaba. Porque él dirige el paso de una senda dócil, serena, a través de la anchura de la tierra. Una y otra vez, de cuando en cuando, vuelve el pensar a los mismos escritos o por los propios intentos a lo largo del sendero del campo rural que lleva a través de la campiña. Este camino permanece tan cercano al paso del pensador como el paso del campesino que al amanecer sale a segar sus prados. Más frecuentemente con los años, la encina al borde del camino nos lleva a recordar el juego temprano o una primera elección. Si de tiempo en tiempo, en medio del bosque, una encina caía talada bajo los golpes del hacha, el padre buscaba toda prisa, cruzando por entre el matorral y a través de los soleados claros del bosque, la suerte de madera que le había sido asignada para llevársela a su taller. Aquí trabajaba él sosegadamente en las pausas de su oficio, al oír la hora del reloj o las campanas, cada una de las cuales mantiene su propia relación al tiempo y a la temporalidad, ¿no? Hay un tiempo de la campana y hay un tiempo del reloj, podríamos decir. Diría que uno anuncia lo que llega, la campana siempre se toca antes para anunciar lo que viene, y la temporalidad anuncia lo que va pasando. Tenemos al padre, ahora a los niños. De la corteza de la encina tallaban los niños sus barcos, que equipados con su banco de remos y su timón, flotaban en el Mettenbach o en la fuente de la escuela. Los viajes por el mundo de los juegos llegaban todavía fácilmente a su meta y regresaban de nuevo a sus orillas. Lo ensoñado de tales viajes permanecía oculto en un brillo, entonces apenas todavía visible, que reposaba sobre todas las cosas. Su reino se extendía hasta donde llegaba el ojo y la mano de la madre. Era como si el cuidado nunca pronunciado protegiera a todos los seres. Aparece el padre como trabajo, la madre como protección, los niños como juego. Al padre les ha asignado lo que cae. Los niños de lo que sobra juegan, y el ir y venir del trayecto de los barcos dice que todavía era fácil. Eran niños. Aquellos viajes del juego no sabían todavía nada de éxodos en los cuales las riberas de las que se partía eran abandonadas para siempre. Entre tanto, la dureza y el olor de la madera de encina comenzaron a hablar sensiblemente de la lentitud y constancia con las que el árbol crece. La encina misma habló de que todo lo que perdura y fructifica está fundado solamente en tal crecimiento, que crecer quiere decir abrirse a la inmensidad del cielo y a la vez arraigar en la oscuridad de la tierra. Que todo lo florecido solo florece si el hombre está igualmente disponible, tanto a la llamada del cielo altísimo como al mismo tiempo acogido bajo la protección de la tierra que lo porta y sostiene. Todavía se lo sigue diciendo la encina al camino del campo, que pasa a su lado seguro de su sendero.
El camino recoge todo lo que tiene su ser en torno a él y va entregando a cada uno que pasa por él lo que le pertenece. Los mismos sembrados y laderas del prado acompañan el camino del campo en cada época del año con una cercanía siempre distinta. Siempre y de todas las partes permanece en torno al camino del campo el aliento de lo mismo. Lo simple guarda el secreto de lo que permanece y de lo grande. Cuando menos se lo espera, vuelve, introduciéndose en los hombres y necesita, sin embargo, un largo crecimiento. Esconde su bendición en la inapariencia de lo que permanece siempre idéntico a sí mismo. La anchura de todas las cosas que han crecido y permanecen en torno al camino crean el mundo. En lo no hablado de su habla, como dice el viejo maestro de lectura y de vida Eckhart, Dios llega a ser verdaderamente Dios. Pero esa palabra que el camino del campo nos dirige solo habla mientras haya hombres que, nacidos en su aire, la puedan oír. Existe el peligro de que los que oyen permanezcan duros de oído para su lenguaje. Solo roza su oído el ruido de los aparatos que ellos toman casi por la palabra de Dios. Así el hombre se queda disperso y descaminado. A los distraídos, lo simple les parece monótono. Lo monótono crea aburrimiento. Los así desazonados solo encuentran siempre lo mismo. Lo simple se les ha escapado. Su potencia silenciosa queda para ellos muda. La palabra que dirige el camino del campo suscita sentido. Suscita un sentido que ama el espacio libre y en el lugar oportuno salta incluso sobre la tribulación hasta alcanzar la última serenidad. Esta se defiende contra la sensatez que no conoce nada más que el trabajo hasta el extremo de buscarlo por sí mismo y cuando es así solo produce vacío. En el aire del camino del campo, que va cambiando a lo largo del año, crece la alegría que sabe de la verdad y cuyo gesto con frecuencia parece melancólico. Este saber alegre, es lo útil para nada y necesario para todo. Quien no lo tiene, ese no lo alcanza. Los que lo tienen por haberlo recibido del camino del campo, por haber andado su sendero, que se encuentran la tormenta del invierno y el día de la cosecha. Se cruzan lo conmovedor y despertante de la primavera con el desasido morir del otoño. Se miran cara a cara el juego de la juventud y la sabiduría de la vejez. Sin embargo, todo queda gozosamente serenado en una única consonancia, cuyo eco esparce con su silencio el camino del campo en todas las direcciones. La alegría consciente es un portón que se abre a lo eterno. Su puerta gira en torno a los goznes que han sido fraguados en el yunque de un herrero experimentado, partiendo de los enigmas de la existencia. El camino del campo retorna desde Henrich hasta la puerta del jardín real, pasando por encima de la última colina. Su estrecha cinta conduce a través de una hondonada lisa hasta los muros de la ciudad. El brillo de las estrellas alumbran pálido. Detrás del castillo,
se alza la torre de la iglesia de San Martín. Lentamente, como rezagándose, se va perdiendo a lo lejos las 11 campanadas en la noche. Con el último golpe, el silencio cada vez más profundo y el sosiego más sosegado se extiende hasta aquellos que fueron sacrificados ante el altar del tiempo en las dos guerras mundiales. Lo sencillo se ha hecho todavía más sencillo y lo simple más simplificado. Lo que es siempre idéntico sorprende y libera. La palabra que nos dirige el camino del campo es ahora totalmente clara. ¿Es el agua la que habla? ¿Es el mundo? ¿Es Dios? Todo dice la renuncia que conduce hacia lo mismo. La renuncia no quita, sino que da. La renuncia da la potencia inagotable de lo sencillo. La palabra del camino nos otorga patria al implantarnos en un originario origen. Esto lo doy como intento de que sientan esa serenidad, ¿no? Y esto último, cuando habla de la renuncia, habla precisamente de esa Gelassenheit, del soltar, que siempre es en relación a algo. Entonces, el soltar es el dejar ser. Porque lo que yo suelto es mi imposición sobre el otro. Entonces, el otro puede ser lo que es, ¿no? Por eso el deshacimiento da y no quita. Porque me da lo otro. Que el otro yo no lo tenía, porque lo que tenía era mi proyección. Y cuando eso acontece, acontece la serenidad. Vamos a ver un poco de qué es esto, entonces, esta relación, podríamos decir, ese pensar, ¿no? Que Heidegger va a llamar meditación, en el más clásico de los sentidos. Dice, la meditación es lo primero que nos pone en camino al lugar de nuestra morada. Para Heidegger, el pensar puede ser de dos formas. Lo plantea en varios de sus libros. Hay un pensar que medio es rapidísimamente, pero porque es lo más conocido, me salí de él, que es el calcular. O sea, Leibniz, el filósofo, en un momento dice, bueno, si hablamos no nos ponemos de acuerdo, calculemos, ¿no? Siempre estuvo cada vez más enfática esta idea de un lenguaje sin ambigüedades, o sea, la dominación. Hay un libro en 1984 de Orwell que es una, no solo ya es un chiste, es una dictadura del control. El control era que todos tenían una pantalla en su habitación, ¿no? Y de ahí el dueño, digamos, del mundo, vigilaba a todos y todos hablaban con el televisor, etc. Nosotros ahora eso es, pero burdo, nosotros estamos más vigilados mil veces más, ¿no? Pero esta sociedad, algo que hacía era que todos los años se editaba un nuevo diccionario, el New Language se llamaba. ¿Y en qué consistía? Que todos los años iban quitando palabras. Y sobre todo quitaban los adjetivos, porque los adjetivos es lo que hace diferente un árbol verde de un árbol amarillo. Si le saco el amarillo y el verde, va quedando cada vez más el dato sustantivado, árbol, ¿no?
Esto es, lo pongo como ejemplo de calcular. Meditar. O sea, el clásico ejemplo de la meditación es que uno deviene el objeto meditado, ¿no? Como en realidad lo que uno deviene es la posibilidad de quitar las mediaciones. O sea, cuanto más sereno está la mirada, menos imposición hace, entonces más uno puede devenir aquello en lo que está meditando. Hegel dice, el pensar meditativo exige un esfuerzo superior al calcular, porque requiere cuidados más delicados que cualquier otro oficio. Pero también, como el campesino, debe saber esperar a que brote la semilla y llegue a madurar. En este caminar de Heidegger en el camino del campo y en la serenidad, la trastocación que se da es siempre del pensar o del hablar o lo que sea al escuchar. Dice Heidegger en un otro texto, que me parece uno de los párrafos para mí fundantes. Si el hombre quiere volver a encontrar de nuevo el camino hacia la proximidad del ser, o sea, hacia la cercanía de las cosas, entonces tiene que aprender primero a existir en lo innominado. Tiene que reconocer tanto la seducción de la opinión pública como la impotencia de la subjetividad. Antes de hablar, el hombre tiene que dejar que el ser nuevamente le dirija la palabra, corriendo el riesgo de que, embargado de este modo, no tenga nada que decir o solo muy rara vez. Solo así se devolverá a la palabra el valor precioso de su esencia y al hombre la morada donde habitar. ¿No? O sea, acá de nuevo estamos en este tema del tiempo, ¿no? El dar tiempo. Yo voy a caer en la tentación que había soslayado por la lectura de Heidegger, de leer una cosa, pero ahora he resistido y he vuelto a tentarme. Voy a leer algo sobre la lentitud, ¿no? Porque, por otro lado, si tuviera que pensar entre un temple como el calcular o un temple como la meditación, etc., siempre es cuestión de tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo le doy a cada cosa para que esa cosa manifieste lo que es? Se llama el fruto de la lentitud. Y lo empecé con un párrafo de Heidegger. El no tener tiempo, que aparenta ser la más rigurosa necesidad, quizás sea el máximo perderse en la banalidad de la existencia. Así como cuando entramos a un cuarto cerrado, a una habitación sin luz, nuestros ojos lentamente se van acostumbrando a la oscuridad, van dilatando sus pupilas y comienzan a vislumbrarse figuras, a distinguirse contornos, así como la sombra pierde su espesura, así la realidad va apareciendo, va revelándose a nosotros. Lo hará, eso sí, según el tiempo durante el cual la observemos, la miremos y la dejemos manifestar. Una realidad, como un fruto, es agrio o dulce según el tiempo que se le haya dado para madurar, según el tiempo que le demos a cada cosa para desplegar su ser, su estar. La realidad, ella, los otros y cada uno por igual. No es lo mismo mirar que ver.
Ver es demorarse en el mirar, es dejar mostrarse lo que miramos, dejarlo aparecer, llegar a la presencia, para quien mira, mira sin detenerse, las cosas están ahí, terminadas, sin nada más que agregar, que expresar, al reconocimiento que hacemos de ellas, a lo que ya sabemos que son, a su estar en el presente, pero no su ser presencia. Ante la lentitud, ante el tiempo cuando no pasa sino que acoge, lo que está aparece, se manifiesta, se llega a decir, a mostrar, revela y despliega su ser, el ser de todo, el que es desplegándose espacio y temporalidad, el que descansa en cada cosa. Para quien mira sin detenerse, todo es contorno, silueta, perfil. Para quien se demora, todo ser y cada cosa llega a mostrar un rostro. Hace ya algún tiempo, en un frío invierno madrileño, fui a ver en el Museo Reina Sofía una excepcional muestra de la obra de Louis Bourgeois. En la pared de una de las salas colgaba una serie de pequeños dibujos, algunos coloreados, otros hechos de simples líneas de lápiz negro, parecían dibujados por un niño o por un gran artista. Un artista como ella, que ya había dejado de buscar impresionar o sorprender. Un artista original, de nuevo un niño. Cada uno de ellos incluía unas pocas líneas escritas a mano, a veces meras palabras sueltas, otras veces pequeñas narraciones. Una de esas inscripciones, un brevísimo y no obstante completo cuento, decía así: una vez un hombre estaba contando una historia, y en verdad era una historia muy buena, lo que lo ponía muy contento a él mismo, pero la contó con tanta rapidez que nadie la entendió. Podría haber sido una introducción para esa misma muestra, que como casi todas las grandes exposiciones, son recorridas por miles de personas tan ávidas de verlas, como por decir rápidamente a sí mismas y a los demás que ya la vieron, que ya la fotografiaron, tan deseosos de entrar como apurados por dejarla atrás. De alguna manera, ese apuro, ese recorrer precipitado, no ilustra solo esa u otra exposición, expone también al público, revela nuestra forma de vivir, nuestro apuro por salir, nuestra incapacidad para detenernos, para estar y no pasar, nuestra forma de pasar por las cosas sin que las cosas pasen por nosotros, las cosas o, otra vez, la vida. Solemos pasar años esperando momentos. Recorremos kilómetros y kilómetros para alcanzar una meta, una llegada sin haber mirado el camino, sin haberlo vivido. Para nuestra ansiedad por llegar hasta la próxima partida, un campo, por ejemplo, un campo con sus verdes, con sus ondeantes mar de lino, su dorada extensión de espigas, es solo la distancia a recorrer entre la partida y la llegada, entre una ciudad y otra ciudad. Es la distancia, la carretera, a ser atravesada lo antes posible, es el espacio inútil, molesto, el trecho que no vivimos, la distancia que no latimos. Un campo, el camino al trabajo, una calle de atravesar. Lo que buscamos está siempre al final de un trayecto, o el del recorrido que puede ser corrido o andado, con paso lento o rápido, viviendo o siendo arrastrado, recibiendo lo que el camino tiene también de llegada o con los ojos fijos en el final, ciegos a todo lo que nos mira pasar de largo. La vida, como toda obra de arte,
como todo lo que encierra una riqueza que busca entregar, necesita que uno se detenga frente a ella. Necesita ser contemplada, acogida, escuchada. También ella quiere decirse. Todo en la vida, desde la piedra hasta el corazón humano, busca revelarse. Quiere contarse, pero a su ritmo, al ritmo de su lentitud con la que crece todo lo que creciendo también madura. Quiere, necesita, ese pudor del tiempo para darse sin derramarse, para trascenderse, no perderse. Es en la medida en que se la mira, en que nos detenemos, que la vida, las cosas y los seres se entregan sus tonos, sus detalles, los detalles de lo que todo, grande o pequeño, está hecho. Los que hacen diferente un rostro de otro rostro, una hoja de otra hoja, una vida de otra vida. Los pormenores que son lo que de inagotable contiene cada cosa. Los matices que son lo irrepetible de cada ser. Las particularidades, generalmente sutiles, generalmente discretas, que hacen singularidad de cada ser, que hacen que no todos seamos iguales, hace que cada uno sea único. La vida es ahora, pero una hora que no es tiempo sino vivencia. Y para vivir el ahora hay que estar en ese ahora, hay que habitarlo, pertenecer a ese estar. Morar, demorarse en la vida, es gustar cada paso, estar allí, viviéndolo, sintiéndolo. Esto no implica inmovilidad. Entraña, eso sí, habitar en lo que uno está. Caminar sobre la vida y no correr tras la historia. Quizá o seguro, haremos menos cosas, pero recibiremos más. Compraremos menos, pero apreciaremos más. Funcionaremos menos, pero viviremos más. Cuando la vida es onda, es poema de ritmo continuo ondulante, afirmaba Unamuno. Quizás todos tengamos un ritmo propio, la cadencia de un poema o la propia música, la que si no la escuchamos, no tendremos la melodía con la que hacer una danza de la propia vida, un rondó, una celebración de cada quien. Todos tenemos un tiempo en común, el del funcionamiento, el tic-tac homogéneo del reloj que todo lo pauta, el tiempo cuantitativo del hacer, la convención, la medida, el intento de dominarlo, pero también cada uno tiene el tiempo propio. Cada uno lleva en sí esa melodía que se oye a sí misma, al decir de Machado. La del corazón, la del latido de la vida, la que nos permite vivir y no solo funcionar, la que nos recuerda que somos naturaleza y no solo cultura, cosmos y no solo mundo, fluir y no solo avanzar. Las cosas esenciales acontecen cuando el tiempo se dilata, se demora, cuando lo que nos pasa tiene tiempo para echar raíz, lo arraigado para madurar. Cuando no se corre hacia algo, sino que se está en la vida, en su ritmo, en el de nuestro latido, el de su latirnos. Y lo que ocurre, lo esencial, no es algo nuevo. Es lo que siempre estuvo, lo que estuvo donde no estábamos nosotros, donde pasábamos sin estar. La lentitud es el respeto que el tiempo siente ante lo que tiene frente a sí, a lo que todo aquello que, si nos demoramos, nos detenemos, siempre tiene algo más para decirnos, otra faz que mostrarnos, otro don para entregarnos. El tiempo es verbo, y como todo verbo, se conjuga en pasado, presente y futuro.
el futuro hacia el que aparentemente corremos, hacia el que vivimos lanzados. Pero la velocidad, la impaciencia del tiempo, su ansiedad, quiere terminar. No hacer sino haber ya hecho. No ir sino haber llegado. No ir sino haber llegado. No llegar sino volver a correr. Dejar atrás la llegada. Es que el tiempo de la velocidad no es, paradójicamente, el futuro sino el pasado. Las cosas, una tras otras, pasan tan raudamente que entran en el pasado sin haberse detenido en el presente, sin habernos entregado su presencia. Mueren en nosotros sin que nosotros las hayamos vivido. En el fondo, es como si buscáramos haber vivido ya sin estar viviendo ahora. Como si buscáramos que la vida pase, como si inconscientemente anheláramos la muerte. Tal vez nuestra vida, la historia que contemos y que nos contemos a nosotros mismos de ella, ese pequeño cuento, esa pequeña saga que es cada una de nuestras vidas, sean más breve incluso que la del personaje del dibujo de Louis Bourgeois. Pero si la contamos lentamente, será igualmente breve, pero se entenderá toda, dirá más. Habremos recorrido menos, pero visto más. Nos habremos conectado con menos personas, pero las habremos conocido más. Tal vez no alcancemos la línea del horizonte deseado para nosotros, pero habremos dejado una huella ahondada para los otros, un rastro, una pequeña historia. Llegaremos hasta donde llega cada vida, hasta apenas el borde de la propia vida. Pero habiendo transformado la tristeza de despedida en la gratitud de haber estado, habiendo transfigurado la angustia de pasar en gozo del caminante. En el pensar, obviamente lo resumo totalmente, el pensar de Heidegger es ese detenerse. Es la brisa. Y la brisa hay que sentirla. En realidad, desnudo se siente la brisa. El viento no. El viento arrastra, empuja, etc., ¿no? Pero bueno, es una brisa. O sea, Dios no habla. O sea, no es que en el silencio habla Dios. En el silencio es Dios. No hay nada que escuchar. Y no obstante, hay algo que decirse, ¿no? Ese es el desafío. Heidegger va a terminar su recorrido, que pasa, bueno, de la metafísica, etcétera, o sea, para mil cosas, en el concepto de veneración. Un concepto, como tantos en él, absolutamente fuera de la filosofía, como el de misterio, un montón de cosas que, digamos, no dan prestigio académico. Dice Heidegger, la posibilidad de la veneración es crecer por encima de sí hasta lo grande que es lo sencillo. Esta es la característica de lo creativo. Bien que solo se revela al hombre capaz de venerar. Y dice que la fuerza, nos dice, el despertar es un asunto de cada hombre individual, no de su mera buena voluntad o siquiera de su destreza, sino de su destino, de aquello que le acaece o no le acaece. Pero todo lo azaroso solo llega a poder realizar, si se realiza, cuando lo hemos esperado y podemos esperarlo. Pero la fuerza de la espera
solo la gana aquel que venera un misterio. O sea, espera y llegada es lo mismo. Pero la espera que no espera nada. No la espera que proyecta el molde en lo cual va a acontecer aquello que llega. ¿Se acuerdan en esta idea del conocimiento en lo cuántico? Que según lo que uno espera, acontece. O sea, si el foco de luz, por así decirlo, es un experimento, hay una pantalla con 20 agujeros, el foco de luz va a los 20 agujeros. Si se lo está observando, va a la espera, al agujero o dos agujeros que uno esperaba que estaba, de alguna forma, estaba cuantificando, ¿no? Digo, es muy loco todo eso. Pero aparece todo esto, la desmaterialización de todo, ¿no? Bueno, acá Heidegger lo plantea desde otro lugar. Acá Heidegger plantea, bueno, ¿cómo podemos hacer venerando? ¿Qué es venerar? Yo diría, venerar es la inclinación del alma ante algo que lo eleva. Pero un algo que no es nada. No podemos poner nada, ni siquiera Dios. Porque Dios viene con un bagaje que de retribución, de conocimiento, ya tenemos el nombre, ya sabemos qué puede ser y no puede ser, etc. No, acá es el asombro, la veneración, el estar abierto, el dejar llegar. Para eso hay que permanecer ¿en qué? En no obstaculizar. Hay que permanecer en el silencio, hay que permanecer en lo que él llama lo abierto, ¿no? Y lo abierto que no es lo abierto así, lo absoluto, porque volvemos de nuevo al régimen de lo cercano y de lo simple y de lo pequeño. Lo abierto en Heidegger es el claro en el bosque. Es cuando en un bosque se abre un claro entre los árboles, pero que nunca es claro, siempre es un claro oscuro, porque las ramas se mezclan, está en la sombra, ¿no? Está, o sea, no es la pureza absoluta, es siempre la finitud, es siempre esta mezcla que somos. Termino esta parte con dos textos de Heidegger. Cuando se despierta en nosotros la serenidad del alma delante de las cosas y el espíritu se abre al misterio, podremos entonces esperar entrar en un camino que nos conduce hacia una nueva tierra y un nuevo suelo. En ese suelo, la creación de obras duraderas se encontrarán donde volver a arraigar. La serenidad ante las cosas y la apertura al misterio van juntas. Ellas no conceden la posibilidad de permanecer en el mundo de un modo por entero diferente. Y esto último, o sea, muchas de las citas que yo les dije, yo las había dado, pero prefiero de alguna forma que se vaya generando un patrón, de alguna forma que no quede nada. Y lo último, las cosas importantes acaban por llegar a su tiempo, aunque sea a última hora y aunque no estén destinadas a la eternidad. Así pues, sigamos siendo también en los días venideros caminantes del camino que lleva a la vecindad del ser. Bueno, el gran tema, yo había terminado, pero empieza de nuevo. El gran tema es, en todo esto es que nada termina de darse, ¿no? Yo digo en ese escrito mío que ¿dónde llega uno? Al borde de la vida de uno. O sea, la vida de uno tampoco nunca está completa, no es accesible a mí. O sea, mi vida no me es accesible. Como dije, Big Data tiene más datos que yo. Mi cabeza llega hasta un lugar mío, por más que le demos vuelta con psicoanálisis o lo que sea.
con mirarme a mí mismo. Digo, la mente llega a un lugar y en un lugar se apaga la claridad de la mente. O sea, ¿no? Ahora, todo eso que no es, tiene que estar presente en lo que es. Ese es el gran tema. O sea, todo eso es un margen para que lo que es pueda seguir siendo, dando más de lo que todavía no era. O sea, de alguna forma es como esto que dice, que en todo en lo que se da se sustrajo el don, se sustrajo este acontecimiento de estar dando y vuelve como a la ausencia, ¿no? Es ese entre en lo que es y lo que no es, y en lo que es nunca puedo llegar a saber, por así decirlo, cómo aconteció. Eso, ese entre, es la libertad, ¿no? Esa es la posibilidad. Esa es la posibilidad de crear. Si las cosas se pegan una a otra, no hay, diga, hay un engranaje, pero no hay un acontecimiento. Para Heidegger el gran problema es ese se da. Nosotros damos por descontado lo dado, pero no el acontecimiento del darse, que es el acontecimiento de nuevo de la sustracción. Y no voy a seguir con esto porque es eterno. Mi fórmula es vivir cada momento, cada día, como sea, ¿no? Como que estoy ya en la... Cada cosa va a ser eternamente, pero sabiendo que me voy a morir, ¿no? Ese para mí es el juego del todo, del ya pero todavía no, y del todo pero el todo que no cierra, ¿no? Para mí el hecho que tenemos un final es lo que activa todo lo que tenemos como presencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sostener? Heidegger diría, ¿cómo estar en silencio? ¿O cómo estar en la espera sin esperar algo particular? Etcétera, ¿no? El juego es eso, que no les puedo explicar, porque es inexplicable, pero que toda explicación es en torno en dar vueltas a eso. Una vez yo estaba en el campo y yo tenía un reloj marca Ibis. Primero tenía un reloj marca Ibis. Después una vez estaba en el campo y escucho que nombran al Ibis. Digo, ¿qué es el Ibis? Un pájaro, qué sé yo. Bueno, días después me llama el capataz, venga, mire, ahí va un Ibis, me dice. Porque en el campo todo dura, ¿no? Para nosotros esa conversación se hubiera terminado y venían 200.000 más, qué sé yo. Pero él como 15 días después se acordaba del Ibis. Entonces me muestra el Ibis, yo miro así el cielo y no veo nada. Y dice él como reflexionando, ah, claro, usted no ve porque mira, ¿no? O sea, para ver, si uno no mira, ve, pero si uno mira, busca. Yo estaba buscando en todo el cielo, así pedacito por pedacito, al Ibis volando. Él estaba viendo, no sé, pero me imagino por ese prestigio de lo telúrico. Él estaba viendo el cielo entero, no miraba para ver, ¿no? Es la diferencia que medio apareció entre el oír o el escuchar, ¿no? Bueno, el hecho es cómo sostener la atención abierta. Y ahí viene el desapego, etcétera, etcétera. ¿El desapego de qué? De mi planificación, de mi proyección, de mi red que he hecho sobre la realidad, de todo eso, ¿no? Y ahí acontece. Ahora tendría que hablar Turu y invitar brevemente a las preguntas. Con ese acento que ya nos ha dado Hugo, brevemente, queda abierto este espacio para las preguntas. Nacho. Hola, Nacho. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, bueno, gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es un poco boba, me parece, pero vale, no sé, me surgió. Digamos, en esto de que el silencio es lo más potente, o es donde hay que habitar, o es lo que hay que estar en la espera, ¿qué sentido
¿Por qué hablamos? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué nos comunicamos esta necesidad constante de mostrarnos, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene hacer esto que estamos haciendo? O vos que escribís libros, que das clases, etc. La segunda tenía que ver con lo último que dijiste y la relación con el eterno retorno de Nietzsche, que me pareció bastante similar tu planteo a eso de que dijiste de vivir como el día a día, como si fuera eterno o una cosa por el estilo, y qué vínculo tiene con el eterno retorno de Nietzsche, si es que lo tiene. Primero te contesto a la pregunta boba. Yo no separo, primero despotencio el silencio. Vos lo pusiste como potente, así, digo, muy, muy del siglo XXI. Al contrario, digo, estamos, por así decirlo, en una filosofía de la debilidad, si querés, ¿no? Digo, como dije, desde lo simple, lo cercano, no es el absoluto abierto, sino es el claro en el bosque. Digo, entonces el silencio también es la brisa, ¿no? Empezamos por eso, Dios elige la brisa para hablar, ¿no? Y silencio y palabra no son dos cosas, es lo mismo. Ese es el hecho. El hecho es que la palabra nazca del silencio para expresarlo. Pero la realidad es expresividad. Lo que pasa es que es expresividad desde la realidad y no desde la acumulación de un lenguaje. Entonces, el planteo ahí sería la posibilidad de escuchar al silencio para darle al silencio la palabra. Y a la vez una palabra que no se sea dueña de nadie para que pueda volver al silencio del origen desde el que nació, ¿no? Por algo la palabra carece de materialidad, ¿no? Pero de nuevo, es fácil silencio por un lado y palabra por otro, entonces me callo, no. El hecho es cómo hacer, cómo darle voz. Yo creo que estamos para darle voz a la expresibilidad de la realidad. Y hasta tener esa voz es silencio, pero no que el silencio sea un fin en sí mismo, sino que el silencio y la palabra es lo que somos. Claro, lo mismo que decía, de ser y no ser, digo, ¿no? Es lo mismo que... Claro, que claro, claro. Ahora, claro, es eso que no es, pero que de nuevo, que lo que no tenemos es la capacidad en general de primero, por así decirlo, pensar antes de hablar. Y escuchar antes de pensar, ¿no? Por ahí iría. Y en cuanto a Nietzsche, el eterno retorno de Nietzsche vendría a ser el amor fati, el sí a la existencia, ¿no? Lo que plantea ahí es, bueno, si yo este instante lo voy a vivir eternamente, me planteo que va a volver y volver y volver y volver, ¿cómo lo viviría? Ese es el planteo, ¿no? O sea, ¿qué quisiera yo para mi propio... ¿qué quisiera yo si yo soy el que me estoy forjando mi eternidad? ¿No? Va por ahí, ¿no? Y es el sí incondicional a la facticidad de lo que es. Pero lo que es incluye la decisión que yo tengo sobre eso que es, ¿no? Pero la riqueza es esa. Bueno... La vez pasada yo hablé sobre esta señora que se iba a morir, que estaba en el avión conmigo, y yo decía, bueno, ¿cómo no vivir todo el tiempo ante esa urgencia de que todos nos estamos muriendo, ¿no? Bueno, eso sería haber tomado en ese momento la conciencia del eterno retorno. Bueno, ¿por qué no vivo yo siempre así, ¿no? ¿Cómo quisiera vivir? Yo quisiera vivir con esa disponibilidad ante la finitud del otro que tuve por un instante, o bueno, 11 horas, un poco de mérito para mí, pero en que yo era consciente de esa eternidad, de ese momento y punto, ¿no? Lo que yo hablo del otro es más bien como vivir conscientemente, pero ser consciente de la finitud, ¿no? Digo, Nietzsche va para otro lado. Me ganó, como siempre, pero bueno. Pero antes de despedirnos, recordarles que la próxima semana nos visitará la última invitada
que nos trae Hugo. Invitado. El último invitado que nos trae Hugo. Y en el caso de la semana siguiente, a la del invitado, recordarles que esa semana será el encuentro, estará mucho más guiado por las preguntas que por la escucha. Así que es un día idóneo como para poder sacar mucho de todo lo que hemos venido acumulando durante todos estos encuentros. Así que, si quieren ir preparando sus preguntas para ese día, o si quieren retomar alguna de las clases anteriores y repasar, se les hace este recorderis con un poquito de tiempo como para que podamos aprovechar al máximo ese último día de encuentro. Sin más, invitarlos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo link a que podamos seguir conmoviéndonos con este ciclo de pasión por lo posible. Muchas gracias a todos por su presencia hoy. Gracias, Hugo. Hasta el jueves.